Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a American Truck Simulator. El día de hoy vamos a hacer un viaje que me encanta. El día de hoy vamos a tomar una ruta muy muy importante porque vamos a llevar en este T660 que se ve espectacular. Vean, tenemos la etiqueta de Oversize Load. Traemos torretas para que nos vean porque la carga es muy muy importante. Si no mal recuerdo, esta es Jeep que llevamos. Más o menos, a mi conocimiento, cuesta como 990 mil pesos cada una. Que es la versión Limited. Están exageradamente caras. Y pues tenemos que ser muy cuidadosos con esta carga. Y para acabarla nos tocó aquí un poco de terracería. Llevamos el skin del Armex. Vamos a trabajar para esta empresa el día de hoy, Transportes Larmex. Y pues vamos a llevar estas Grand Cherokee. Véanlas. ¿Ya las vieron? Sí, creo que es la versión Limited. A ver, vamos a ver. Sí, es la 4x4. Es la Limited X. Creo que sí la Limited X. Pero bueno, eso no es lo más importante. Lo más importante es que nos debemos ir pues con mucha precaución, porque un daño de estos de verdad nos saldría carísimo. Entonces pues vamos a iniciar. Traemos nada más y nada menos que 550 caballos de esta enorme empresa que se llama Caterpillar. 550 caballos de potencia. Traemos también una caja de 13 velocidades, muy muy poderosa. Traemos torretas y traemos bastantes luces, vean. Bastante luz para que nos vean, no vaya a ser que alguien se estampe aquí nosotros. Entonces pues llevamos también las torretas y estas luces en las madrinas, ¿verdad? Bueno amigos, pues vamos a empezar. Vamos a tomar este rumbo. Vamos a irnos por aquí. Vamos a tomar la autopista. Por temas de seguridad, no vaya a ser que nos roben las Cherokees en el camino. Está muy dura la situación. Y vamos a pasar por la Rumorosa. Y vamos a llegar hacia Tijuana. Aquí despuesito de Kenworth. Aquí a Voltition. Aquí es donde vamos a descargar. Aquí vamos a entregar la carga. Así que pues vamos a darle. Es un viaje, pues déjenme les digo. ¿De cuántos kilómetros es? Ah, caray, ¿dónde veo eso? Ya se me fue la onda, a ver. Es un viaje de 7 horas. Sí, es lo que me resta para llegar, a ver. Creo que va a estar aquí. Sí, son 231 kilómetros y son 8 horas, casi 9 horas de trayecto. Así que pues vamos a empezar. Pues iniciamos. Quitamos las intermitentes. Vamos a bajar una más. Sí, es que esto no se debe de dañar esto, ¿eh? Nos vamos a ir muy, muy calmados aquí. De hecho es muy poco el pedazo que va a ser de terracería, es muy muy poco, ¿eh?
se ve genial este T660. Es de este camarada mentado el Chaneque. Una leyenda para el tema de los mods también, ¿verdad? Ya vamos a tomar carretera y le vamos a empezar a meter con Tokio, muchachos. Atrás de ese nos metemos, ¿eh? Uy, viene este súper rápido, ¿eh? Ahora sí. Como viene la madrina. Viene súper bien, ¿eh? Se comporta muy, muy bien este remolque. ¿Saben qué? Que nos vamos a librar de la autopista, Tijuana, vámonos a Tijuana. Vamos a ver cómo nos va en la rumorosa. Nos libramos de la autopista. Yo pensé que nos íbamos a ahorrar ese dinero, pero no, es preferible invertir en nuestra seguridad. Al parecer sí hay mucha seguridad aquí. Intermitentes se deben de poner desde antes, pero apenas me acordé. ¿Cuánto? Rayos, 554. Menos mal traemos 10 ejes. Cuesta como 100 pesos más o menos el eje, y ya el tracto cuenta diferente. ¡Rayos! Iniciando la autopista y ya nos infraccionaron. ¿Qué les digo? Bueno, aquí se le podemos meter, muchachos. Pues vamos a ver, vamos a calcular ahorita la velocidad en la que nos vamos a ir. Por lo pronto vamos a 70 kilómetros por hora más o menos, y pues vienen curvas muy muy fuertes, así que vamos a tener todos los cuidados, ¿verdad? Porque estas Cherokee valen mucho. Llevamos como, ¿cuántas? Más o menos como 8 Cherokees, ¿sí, verdad? Casi de 1 millón de pesos, más de 8 o 9 millones de pesos llevamos en esta carga. Por cierto, esa camioneta, la Cherokee, está impresionante. Tiene un motor V6 tan poderoso. Desde las versiones bajas ya cuenta con un motor de 6 cilindros. Y hay una blindada. Ahí está la SRT. Es la que tiene el motor más grande de todo Jeep. De verdad es impresionante esa SUV. Vamos a buena hora. Es la 1:32 de la tarde. Uy, las boyas. Rayos. ¿Qué onda aquí? ¿Por dónde es?
Ya se me apagó, a ver. Epa. Ya vamos a empezar con las curvas, ¿o qué onda? Que abrirnos poquito aquí porque el remolque sí está largo, aunque se comporta muy bien, sí está un poco largo. Aprovechamos la bajada para meter una velocidad más y envuelarnos. Uy, los reductores. De combustible andamos bien, así que le vamos a seguir para aventajar. Uy, las boyas. A ver las boyas. Vean, vean. Cómo odio las boyas yo, ¿eh? Mira, mira nada más qué grandes están. La última. Uno, dos. Vámonos. ¿Se quedó parado o qué onda? Hombre, no inventes. ¿Media carretera? Vamos a meterle para que suba con fuerza. Ya estamos en la rumorosa, amigos. Se comporta excelente este remolque, ¿eh? Es impresionante la rumorosa. Esta carretera es muy, muy peligrosa. Menos mal son dos carriles, de ida y dos de venida. Por lo pronto vamos en los de ida y hay dos, o sea que no nos vamos a topar de frente a nadie que venga. Mira este. Aguas porque aquí me voy a salir poquito.
Híjole, están buenas estas curvas, ¿eh? Y más curvas todavía. Nos abrimos poquito. Ahí va, excelente. Vamos a 54 kilómetros por hora. Incluso se me hace una velocidad un poco elevada. La vamos a bajar un poquito más. Nadie nos puede rebasar, ¿verdad? Estamos todos salidos aquí. Qué buenas curvas nos estamos aventando aquí, ¿eh? Híjole, casi choco. Ahí te voy, carnal. Dale, dale. No le frenes, hombre. No, como no, si están bien duras las curvitas, ¿verdad? Vea nada más estas curvas. Muy buen mapa, ¿eh? Felicidades a los creadores. Allá está la otra caseta, miren. ¿Ya la vieron? ¿Ya falló uno aquí o qué onda? Sí, ¿verdad? Ya lo van a subir a la grúa. La plataforma esa que está ahí. Vamos a aprovechar este pedacito que está un poco recto para meterle más velocidad. Vamos a muy buena velocidad, ¿eh? Ni siquiera nos tardamos tanto en las curvas. Tiene muchísima potencia esta máquina Caterpillar. Y esta transmisión de 13 velocidades le sienta muy muy bien, ¿eh?
Se la recomiendo. Hay que bajarle porque nos vamos emocionando aquí. Pues prácticamente ya estamos a punto de llegar a donde vamos a descargar, a nuestro destino. Se me hizo bastante rápido porque relacioné mucho el mapa con las curvas, bueno, esta ruta con la ruta del Espinazo del Diablo. No, hombre, nada que ver. Nada que ver, el Espinazo del Diablo, perdón. Mis respetos, no cualquiera es conductor ahí, ¿eh? ¿Ya nos va a tocar la flecha? Sí, ¿verdad? No, todavía no. Estamos en Tijuana, muchachos. Vámonos. Espérense. Porque vacío no vamos, ¿eh? Llevamos 31 toneladas, miren. 31 toneladas. Policía. Ah, pues yo me lo brinqué, ¿verdad? Y yo bronqueándome con el policía. ¿Qué dice aquí? Sale Mart. Supermercado. ¿Cómo va a estar el estacionamiento? A ver. ¿Dónde te lo dejo? Del lado izquierdo. Vamos a agarrar un poco más de vuelta. Aquí está.
Ya banqueteamos, me lleva. Pues yo creo que las Cherokees llegaron bien, ¿eh? ¿Qué otro semáforo que se nos cruzó? ¿Que nos brincamos? ¿Listo, amigos? Vamos a ver cómo salimos. Vean nomás. Su fotito, cómo no. Vamos a ver cómo salimos. Ya apagamos el motor. Ups, salimos excelentes. Genial. Bueno, amigos, eso fue todo. Gracias y bienvenidos a su canal El Rey de los Caminos. Compartan y denle like. Suscríbanse, amigos. Hasta luego. Buen día.